¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. El increíble laboratorio de Dios. Muy buenos días y feliz día de preparación para todos. La matutina para hoy la hemos titulado Aprender a aprender. Sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno. Proverbios 2:9. ¿Te resultará fácil o difícil aprender? La profesora estadounidense Barbara Oakley tiene grandes dificultades con las matemáticas y las ciencias. Se dio cuenta de que la falta de estos conocimientos estaba obstaculizando su crecimiento profesional. Así que decidió estudiar cómo aprende el cerebro y publicó un libro sobre el tema. He aquí algunos consejos extraídos del libro Aprender a Aprender. No hagas más de una actividad al mismo tiempo, como por ejemplo estudiar y usar el celular. Elimina todas las distracciones y concéntrate en tus estudios durante 25 minutos. Luego, concédete una recompensa, como ver videos divertidos durante unos 5 minutos, para nuevamente volver a concentrarte durante otros 25. Este método favorece la concentración y el cambio de enfoque ayuda al cerebro a tener ideas y encontrar soluciones a los problemas. También nos dice lo siguiente: no dejes el estudio para último momento, porque el cerebro necesita tiempo para aprender. Hay que hacer ejercicios, anotar las ideas principales, intentar recordarlas y también tratar de aumentar la complejidad de lo que estamos aprendiendo. Todo esto requiere tiempo. Al crear al ser humano, Dios nos dio la increíble capacidad de aprender, pero por encima de todo, quiere enseñarnos los caminos del bien. Así como es importante utilizar técnicas y dedicar tiempo al aprendizaje de los contenidos escolares, también necesitamos comprometernos con el estudio de la palabra de Dios. Así, descubriremos el contenido de la salvación y encontraremos la verdadera fuente de paz y alegría. Prueba a aprender del Maestro de Maestros. Él siempre está dispuesto a enseñarnos. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. Fue divertido. Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.